manifestarán para demostrar que en Jalapa no están contentos con la comuna. Así lo dijo Leonel Mazariegos Cantor. En primer lugar, se ha consensuado con diferentes sectores, incluyendo Santa María Xalapán, que era carácter de presencia, de una manifestación aprovechando que por primera vez en 8 meses de movimiento social, tal vez Noti7 saca una nota de la inconformidad del pueblo de Jalapa contra la municipalidad de Jalapa. Todos los jalapanecos no se explican por qué nunca han sacado una nota, por qué los periodistas y corresponsales de Sonora, de Canal 3, de Canal 13, de Canal 7, de T13 Noticias, de todos los noticieros del grupo Albavisión no sacan nada sobre este conflicto que lleva 8 meses. Así es de que nosotros vamos a manifestar en forma pacífica con consignas para que Guatemala y el mundo sepan que aquí en Jalapa no estamos de luna de miel con una corporación municipal que no solo le está metiendo la mano en la bolsa a los vecinos para sacarle el dinero a través de cobros excesivos en agua y luz, se los está prácticamente robando. El señor alcalde ha comenzado a realizar desde este mismo sábado lobby con diferentes funcionarios a efecto de que no se realice esta manifestación. Mi respuesta es: no se preocupe, señor alcalde. Usted siempre nos ha ignorado por 8 meses. ¿Qué importancia le puede tener ahora? Nosotros, al menos este servidor, nunca ha conducido una manifestación violenta ni lo hará. Le recuerdo que no es un asunto personal, es un asunto en el que Guatemala debe de entender que en Jalapa no estamos bien. Hay gente que llora sangre cuando antes pagaba 30 y hoy paga 120 de agua. Hay gente que pagaba 40, 60 y hoy paga 200, si no más. Entonces, disculpen, con eso no podemos estar tranquilos. Y Noti7, quiere noticias, las va a tener. Queremos aprovechar para pedirle de favor a todos aquellos jalapanecos que son conscientes de que esta situación no puede seguir, de que nos unamos como pueblo. No importa de qué religión o secta sean, necesitamos manifestar. Debemos de dejar de lado la invisibilidad que han mantenido algunos. Como he dicho, como pueblo protestemos, no como movimiento social, como iglesia católica, evangélica, no, como pueblo manifestemos. Unámonos todos y hagamos de esta manifestación un ejemplo de manifestación pacífica. Así es de que los esperamos. Mañana domingo a las 8 de la noche nos reunimos frente a la iglesia del Carmen para salir a manifestar. Y los esperamos a todos. Para los T21, los Chapines y el Mundo, notijalapa.net.